sobre el Paraná y los pescadores se aprestan a vivir una jornada tras los grandes del río. Un delta de más de 1000 kilómetros cuadrados, con inmejorables atributos físicos, convierten a La Paz en un ámbito ideal para la práctica de la pesca deportiva. Un sinnúmero de lagunas, arroyos y riachos caudalosos hacen que la zona se caracterice por sus abundantes pesqueros y minipesqueros. Periles, desplayados, juntas de corrientes, pozones, permiten encontrar puntos claves para la pesca, sin necesidad de recorrer grandes distancias. Sin duda, es el surubí la más grande de las especies que pueblan las aguas, pez cuyos pesos promedios oscilan entre 8 y 20 kilogramos de pura potencia, con posibilidades de captura de ejemplares de más de 40 kilogramos. Es en este ámbito, en el de la Reserva Ictica Provincial Cunsuchalí, donde se desarrollará la fiesta del surubí entrerriano. Margen izquierda del río Paraná y emplazada sobre sus barrancas, se yergue airosa desde 1835 la ciudad de La Paz. Poco más de 500 kilómetros la separan de los centros urbanos más importantes del país, Buenos Aires y Córdoba. En la actualidad, 20.000 habitantes, comercio, industrias relacionadas al agro y textil, medios de transportes y comunicaciones con todo el país y una infraestructura gastronómica y hotelera apta para satisfacer distinto tipo de demanda, la convierten en un centro turístico digno de ser visitado. Thank you.
de acción nos desplazamos ahora hacia el intrincado delta de la Reserva Íctica Curuzú-Chalí. A poco de andar, es posible encontrarse con arroyos que conforman el hábitat ideal para el surubí. Abundante carnada, correntadas no demasiado fuertes, marcados veriles, pegado a cuyas paredes se desplazan mojarras y sabalitos. El pique no se hace esperar. Un pequeño ha tomado el cebo, pero antes de ser devuelto al agua, dará muestras de la potencia de la especie. Esta vez sí, parece que un grande se ha prendido a la línea. Cuando finalmente el surubí ha agotado toda su energía, comienza la maniobra de izarlo a bordo. La alegría llega con las últimas luces del día. La noche se puebla de sonidos, pero la actividad continúa. Desesperemos, tranquilo. No, no, por supuesto, tranquilo. Mira que ya está. Uy, mira qué lindo, mira qué lindo. A ver si yo lo puedo agarrar y la plomada. No hay nada más. ¿Y yo está? ¡Marcelo! Pero no lo saqué yo. ¿Cómo no? Qué fiesta. Es grande, loco. Con el alba, la acción se tornará intensa y se sucederán capturas que serán recuerdos inolvidables de una maravillosa jornada de pesca en La Paz. Oh. ¡Marcelo! Ya, dale,
para disfrutar los buenos momentos que la naturaleza puede aún depararnos, venga a La Paz y participe de la primera fiesta del surubí entrerriano. Para